vida algo. ¿Se cree que en realidad eso tiene alguna importancia? Sí. Bueno, mi obra es una adaptación libre de Sócrates, según la apología de Xenofón. Pero no sé cómo decirlo, en realidad no se trata mucho de su vida. Podría haber escrito sobre cualquier otro personaje o sobre cualquier otra situación que se le hubiera ocurrido. Pero Sócrates. Sócrates es un pretexto, amigo Gabriel. En realidad no se trata de su vida, sino de su muerte. ¿Su muerte? De la psicología y todos los hechos históricos que conocemos. ¿No lo has dicho que conocemos? Y como ya los conocemos, podemos dejarlos de lado. Y eso de la psicología no son sino bobadas filosóficas. Lo que no sabemos de Sócrates y de tantos otros personajes es justamente eso, su muerte. Y no me refiero al hecho de que muriera naturalmente, no, sino a la causa. No verle cómo se muere, sino acompañar su muerte y nuestra propia muerte. Otra vez, eso es sentir, ¿sí? Sentir, sentir sin retórica también. Constatar en nuestras carnes y percibir en nuestra inteligencia paso a paso y etapa por etapa el proceso inexorable de la destrucción. Acompañar al condenado hasta el patíbulo. ¿Es eso? Bueno, regálame unos segundos, por favor, Gabriel. Por favor, ubícate en el centro, por favor. No, yo no llego a entenderlo, señor. Pero, ¿usted quiere que yo lo interprete para usted? Sí, sí, claro. Bueno, yo no llego a entenderlo muy bien, pero pienso lo va a hacer feliz. Me siento dispuesto a representar para usted todo el fragmento de la obra que me ordene. Dígame pues lo que quiere que haga y yo hago lo que usted quiera. Ok, entonces siéntate en el sillón, por favor. Acá. Sí, rápido, Gabriel. Recuéstate, relájate. Eso. Dime un texto, por favor. ¿Cómo se encuentra, señor Marqués? ¿Cómo se encuentra, señor Marqués? Un poco más grave. ¿Cómo se encuentra, señor Marqués? ¿Ya uno? ¿Cómo se encuentra, señor Marqués? Ya está perfecto. Me interesa particularmente esta escena. Me interesa esta escena. ¿La muerte? Sí, exactamente. Pero los demás personajes, no nos podemos olvidarnos más de ellos. Ya. De acuerdo. Siéntate en la silla y estás ya sin fuerza. ¿Sentado un hombre? Sí. Pero no hay que ir a componer algunas actitudes. No olvídate de todo eso. Se supone que estás agonizando. Ya. Pero nada, Gabriel. ¿Pero por qué no empiezas? Sí. Pues si a usted tanto le preocupa la realidad, ¿no le parece extraño de que yo no haya vestido la tierra? No. Es necesario hacerlo. No sé cómo decirlo, en realidad no, por ahora no. Por ahora no me vas a comprender. Después te lo explicaré. No me creería.
usted es el que dirige esta representación. Yo soy el que dirige, Gabriel, efectivamente. ¿Me concederá al menos algunos segundos para entrar en situación? Esperaré lo que haga falta. Decidme, amigo. Decidme, vosotros, los que me acompañáis en esta terrible hora, ¿qué es lo que esperáis de mí? ¿Qué actitud es la tremenda historia que adopte? Es mi muerte. Una actitud heroica y pronto. Una ejemplar mágica, pero historia cultural todo sobre la muerte de los individuos. La historia de los carbonizados, ¡es de la lista! ¡No quiero saber el listo, mano! Continúe. Un poco particular y se contradice prácticamente con la inmensa mayoría del público de la ciudad. Y a la hora del público de la ciudad, me refiero a los entendidos. Tan entendidos y tan cultos como puede hacer usted. Escúcheme un momento, por favor, bebé. Usted no me entiende. O sea, que me ha traído aquí a este lugar para hacerme representar esta pantomima y hacerme caer en ridículo. Perdóneme, pero me tengo por más tiempo a participar de su juego. Me gusta que se insulte. En lugar de hacer como que insultar, lo mismo que respondía para usted que durante su nobleza. Usted no me quiere entender, amigo Gabriel. Mi obra no es como las demás. Porque eso ya me he dado cuenta, pero no veo qué diferencia puede haber en su obra. Una diferencia muy evidente, porque una obra con un estilo nuevo obliga a un estilo nuevo de representar. Yo le voy a presentar a Sacra de Cámara por Día de la Mánica y usted la presenta de mirada a mi lección. ¡Es mi oficio! Lo que yo quiero decir simplemente es que usted no puede llegar a interpretar correctamente lo que nunca le ha sucedido de modo directo y personal. Mis libros son ediciones únicas hechas de cargo para mí con los textos.